Su sonrisa no ha podido ser borrada por el difícil camino, el cansancio, las carencias, ni todo lo que ha enfrentado. Ha sido, no sé cómo explicarlo, pero sí sé que lo robaron la plata, lo robaron la comida. A sus 6 años, Ardiel se ha convertido en un héroe para sus padres. Hace casi 2 meses salieron de su natal Venezuela. Desde entonces el pequeño ha caminado junto a ellos sin parar, sin quejarse, convirtiéndose en el apoyo de su madre y de su hermanita que aún va en su vientre. Como hemos durado ya varios días sin comer, la bebé... La historia de quien lleva como su más preciado tesoro un juguete se replica una y otra vez en la caravana migrante que salió este lunes de la frontera sur de México. Es muy complicado este viaje. Isabel Velasco es la jefa de la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, en Chiapas, y confirma que por lo menos 3.000 niñas, niños y adolescentes forman parte de esta movilización. Pero se está poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las niñas y niños por las condiciones de seguridad, de clima. Al igual que ella, los voluntarios tratan de brindarles atención y apoyo, pero aseguran que últimamente el problema los ha rebasado. Diversas organizaciones han denunciado que en el último año el número de detenciones de migrantes menores de edad en México ha aumentado más de un 400%, al igual que las deportaciones, que van a la alza. Ya sueño muchas veces, me he cansado. Yangelis también es esta vez parte del grupo de menores de edad. Algunos de ellos van solos, agotados, pero impulsados, dicen, por sus ilusiones. Me canso, pero cuando ya yo esté allá donde ya voy, yo sé que Dios me va a recompensar. Pero en tanto a su corta edad, ellos ya saben lo que es pasar hambre, frío y miedo. En México, Jacibe Pérez. Hoy día, Noticias Telemundo.